okay. This is the... Ah, okay, but this one actually is different. This one, it's not the sticker. Yes. This one is sticker, right? Yes. Nos han vendido literalmente de todos los nuevos cromos del Mundial realizados y creados aquí en la ciudad de Qatar. Chicos, se puede decir que estamos en Qatar. Después de muchos, pero que muchos obstáculos, gente, hemos podido llegar a la ciudad de Qatar. Estamos ahora mismo, chicos, en Doha. Y estoy delante, chicos, de un balón gigante con el que se va a jugar en este Mundial de Qatar. O sea, mirad esta locura de aquí, que este balón es gigante comparado conmigo. Hay que decir, chicos, que la ciudad de Qatar ha sido bastante polémica a la hora de elegir la zona, ¿vale?, donde hacer este Mundial. Porque en Qatar, amigos, existen bastantes leyes donde, por ejemplo, en otras partes del mundo no existen. Ya que en Qatar, chicos, no se habla ni el inglés, ni el español, ni nada de eso, sino que se habla el árabe. Es un idioma, chicos, que siempre me ha gustado estar en uno de estos países, y nunca mejor dicho, en este gran Mundial de 2022, donde van a estar jugando Messi, Cristiano, Neymar, un montón de jugadores que son una locura y que vamos a, chicos, a ir viendo durante estos vídeos. Pero antes de enseñaros qué es lo que hay por aquí, por Qatar y demás, no os olvidéis de suscribiros aquí a este canal, dejar un buen like, porque haremos dos vídeos diarios durante estos días, uno a las 8:30 y otro a las 10:30, hora española. Así que, gente, suscribiros, seguirme, chicos, por mi TikTok, por mi Instagram, para no perderos nada de contenido exclusivo, que es una completa locura. Y ahora sí que, amigos, el objetivo de este vídeo es encontrar los cromos de Qatar. Vale, estos son los cromos que venden en España. De hecho, son bastante exclusivos, mirad cómo son por la parte de atrás. Pero vamos a comprar, chicos, los cromos originales del álbum del Mundial aquí en Qatar. Así que os dejo, chicos, con un pequeño clip de yo abrazando esa pelota de ahí ayer por la noche. Y bueno, os dejo con el vídeo. Mirad, chicos, aquí en medio de la calle hay un balón gigante del Mundial de Qatar. Que de hecho, el tacto parece incluso el del balón oficial. Aquí tiene el logo de la FIFA, de Qatar y demás. Pero es que literalmente es gigante, o sea, comparando conmigo. Para que veáis, se lo puedo incluso abrazar y me pego a él. Dios, o sea, mira, gente, las decoraciones de aquí de la calle, me parece, gente, todo increíble. Y de hecho, allá adelante hay una tienda de Brasil que ahora iremos a ver qué es lo que encontramos ahí dentro y a ver si vemos la camiseta que tendrá Neymar para este Mundial. Amigos, me han dejado por aquí una bola del Mundial. Vamos a hacer un chute para probar, ¿vale? Ojito. A ver, acércate, mira, esta gente es césped, ¿eh? Buen césped. Ojito, Andrés Iniesta, ¿vas a dar gol del Mundial? ¿Susa? Oh, sorry, sorry. Try to do it. Not like that. Ah, so ok. Fast. So, very. Yeah, very slow. Slowly, ok, ok. Me estoy diciendo, amigos, que no chute tan fuerte. Ah, lo he roto. Oh, lo acabo de romper, hostia, tío. Bueno, yo creo, amigos, que con esto mejor nos vamos y ya está. Dios mío, amigos, otra zona de hinchas del Qatar, mirad. Esto de aquí está petado de gente, esto por la cara. Se ve que hay alguien con un tambor liándola. Es el mismo de antes, es el mismo de antes. Yo creo que lo mejor es irnos de aquí. Hemos venido, chicos, ahora mismo a este centro comercial aquí en Qatar, que está al lado del estadio del Mundial, ¿vale? Porque, por lo visto, aquí dentro, gente, están los míticos sobres del Mundial. Uy, 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 que me atropellan por aquí. Están, gente, los míticos sobres del Mundial de Qatar, de la colección de Panini, pero los oficiales. Así que, chicos, vamos a ir para adentro. Os los voy a enseñar porque vais a flipar. Y bueno, aparte de que hay los cromos, también están los álbums. Y por lo visto, gente, son muy diferentes a los de España, ¿vale? Y a los de otros países. Y vamos a compararlos y a comprar todo lo que se pueda. O sea, vamos a agotar la tienda. Mirad, amigos, aquí hay una pedazo de barca en el centro comercial. ¡Qué locura! O sea, hay un lago gigante aquí en medio del centro comercial. Y luego están aquí todas las banderas de todos los países. Está Canadá, España, Corea. Hay aquí un bus por la cara metido aquí en medio. Pero me sorprende que haya, gente, un lago gigante aquí en medio del centro comercial. Mira que aquí está la barquita que os decía. Y me gusta, chicos, un poquito el ambiente que se respira aquí. O sea, que ahora mismo son las 8 o 9 de la noche. Y me gusta porque es como si fuera de día, literalmente. Y lo que hace que sea de día es que hay como el techo, que parece el cielo, está pintado. Y la luz y demás, o sea, mola, porque bueno, estás andando ahora mismo, que son las 10 de la noche o 9, no sé cuál es, y parece que estés aquí del chill, por la tarde, con tus amigos. No me lo puedo creer. Yo quiero comprarme esto. Nos pedimos esto del tirón, ¿no? Vale, amigos, quería comprarme esto, que desde que lo vi por internet, así que vamos a mirar a ver cuánto vale. O sea, hay que preguntar la diferencia entre este y ese. ¿Qué tiene pinta de qué diferencia? Vamos a preguntarlo, amigos. Porque se ve que este de aquí es de una religión y ese es de otra. Algo así tengo entendido, así que hay que preguntarlo. Bro, está... A ver, pero póntelo recto, póntelo recto. Ay, ay. A ver, hostia, bro. Bro, está bacano, ¿eh?
lo pilla, el tirón. A ver, dame una foto. A ver, dame una foto, Pero yo, fresco. Pasa y todo con esto, ¿eh? Lo pillamos, ¿no? Ya lo quiero. Qué locura, amigos. No sé si pillarme el blanco o pillarme el otro, la verdad. Estoy un poco indeciso, amigos. Pasa que me da como pequeñito, ¿no? Qué cabo lo tienes. A ver, me da un poco pequeño. Yes, it's small. Habrá que entrar, chicos, pillar algo que sea de mi tamaño, porque es que no me entra ni de broma, tío. Mirad, chavales, que hemos entrado aquí dentro y hay una copa gigante del mundo. Qué locura, tío. FIFA World Cup. ¡Yo! Mirad, chavales. ¡Qué locura! Mira, amigos, qué bonita copa del mundo es gigante. Hello. This is YouTube vlog. Qué grande los chavales de aquí, lo juro, son los mejores. Mirad qué pedazo de pantallas aquí gigantes para ver los partidos del mundial, ¿eh? Pero el objetivo está claro, es encontrar el álbum de edición limitada del mundial y los cromos. No, lo tengo. Lo tenemos delante. Mirad. Mira, chavales, está literalmente aquí delante. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué son? ¿What? Lo estoy flipando. Hay estas figuritas de aquí que no sé ni qué son. Voy a pillarme, de hecho, alguna para que las veáis. Luego están los álbums, que mirad, los cromos son dorados. O sea, son completamente diferentes a los de España. Dios mío, el precio son 25 qataríes por los álbums. Y son los álbums oficiales, pero de la ciudad de Qatar. O sea, me parece gente súper loco porque es, mira, la colección de Panini. ¿Veis aquí, chicos, el loguito Panini? Lo típico. Wow, this is this. Yes. Wow, thank you. Qué locura, la gente es súper maja, os lo juro, me encanta esto, chicos. Voy a pillarme, no sé, alguno de estos para que veáis cómo son, ¿vale? Porque me puede tocar, mira, desde España, Argentina, Portugal, bueno, todos. Y luego voy a pillarme, por ejemplo, no sé, tres álbums de estos, porque va a ser uno para mí. Y los otros dos os voy a sortear, gente, entre todo el mundo que esté suscrito a este canal y deje like en este vídeo y comente en los comentarios hashtag yo quiero ese álbum. Chicos, para la gente que comente hashtag yo quiero ese álbum, esté suscrita y dejáis un like en este vídeo, podéis ganar dos de los álbums oficiales de la ciudad de Qatar para vosotros. Así que bueno, 1, 2 y 3, que me los llevo para casa. Y a ver si encuentro, chicos, ahora los cromos. Dios, Messi, de este color, qué guapo. Ok, with cards, thank you, bye bye. Tenemos ya nuestro álbum, voy a abrirlo porque quiero que veáis rápidamente cómo es, porque mirad, chicos, que los cromos son de este color, o sea, son muy diferentes a como son en España. Y te lo juro que esto para mí es como cumplir un sueño, así que no me lo puedo creer. Vale, chicos, tenemos el álbum, ¿vale? Delante de nuestros ojos. Mirad cómo es, gente, tiene esto de aquí que como de color amarillo, súper diferente. Por el interior es también parecidillo, la verdad, pero me gusta porque es amarillo por aquí. Y los cromos, que están literalmente aquí, mirad, chicos, cómo son. Bueno, te vienen 3 por paquete. LOL, en España te vienen 4 por paquete, aquí te vienen 3. Mirad, gente, cómo son. Son de un color como dorado y comparados como son en España son bastante, bastante diferentes. Así que vamos a por más cromos y luego los abrimos y a ver si nos toca el cromo de Messi. Can you say hello for my vlog? Hi. What's good? Look my channel. What is it? This really? One. Oh my god. Let's go. Hey bro. Thank you. Portugal. You're Portugal, you're yes. Team Cristiano? Yes. Whoa. Mi team Messi and Team Cristiano. 50%, 50%. Bye bye. Qué locura, chavales, estoy flipando. Qué grande los chavales. Mirad, chavales, aquí están todas las camisetas de todas las selecciones. Marruecos. Esta sería Holanda, Alemania. Es una tienda gigante que literalmente tiene, pues, de todo. Aquí tiene, bueno, pues, esta de aquí creo que es la de Túnez, si no me equivoco. España, la de Irán. Tiene literalmente de todo, o sea, es una tienda gigante de deportes con todas las camisetas de todas las selecciones. Y aquí también, amigos, tiene todo tipo de banderas de todas las selecciones. Pero yo, sin duda, amigos, os he dicho que en este mundial voy con 3 equipos. Un 99% con España, con mi país. Un 1% con Argentina y otro 1% con Portugal, con mi Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues la verdad que no os voy a mentir, ¿eh? O sea, me da igual que gane Argentina, me da igual que gane Portugal, pero yo sé que la favorita sin duda es Argentina. ¿Cuál de todos es el real? Tan, 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 tan. Creo que ninguno, amigos. Amigos, fijaros, el McDonald's aquí de Qatar. Ahí en teoría deberá poner McDonald's, pero bueno, no pone McDonald's, sino que no sé qué pone. También, amigos, hay una pista de hielo aquí gigante en medio del centro comercial con todas las banderas y todo. Dios mío, os lo juro que es gigante, tío. Vale, chicos, estamos en una tienda. Vamos a preguntar si las cartas las tienen aquí o no, porque tiene pinta de que están bastante agotadas. Panini cards, no. Only this. Yes. Pinta que están agotadas. Is sold out? Sold out. Ah, oh, thank you. Amigos, se ve que las cartas de Panini, ¿vale? Están todas sold out, están agotadas.
y no quedan. Vale, chicos, vamos a la tienda. Hemos encontrado lo que serían estos son Adrenalin Edición Qatar. Mirad, chavales, aquí veis FIFA World Cup 2022. Son los cromos de Adrenalin, ¿vale? Y a ver si están también los de... ¡Ah, aquí están! ¡Dios! Mira, bro, detrás de esto. No me lo puedo llegar a creer. No, Collection, ¿qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Bro, ¿qué es esto, amigos? Hay azul. Estos chicos voy a comprar todos. Este, este y también este. No quedan más. O sea, voy a agotar los que son de pegatina. Y voy a coger, chicos, también uno de estos de la nueva colección de Adrenalin para probar, para que veáis cómo son. Pero acabo de agotar todos los cromos del Mundial de Panini de Qatar, o sea, de la tienda oficial de la ciudad de Qatar. Hay 32 cartas, dos son de edición limitada, así que a ver si, chicos, si toca Messi. ¿Es posible to FIFA Messi Cristiano lleno? Messi, mira, look this. I have the Messi with the Spain collection. Ah, okay. This is the... Ah, okay, but this one actually is different. This one is not a sticker. Yes. This one is sticker, right? Yes. This one is card. Card. Yeah, mira, card. This is Cristiano. Ah, okay. Nice. I have one. Tengo los dos chicos aquí y de hecho tengo hasta otro Messi por si me encuentro a Messi dárselo a él. Ah, like, but in the Qatar edition? This one and this one. No, another brand. It's one match attack. Maybe you can find it in Carrefour or somewhere. Vale, pues chicos, echamos un vistazo al Carrefour ahora. Vamos a comprar estos de aquí para ver lo que son sin saber lo que puede haber adentro. That's another one. Ah, this is another collection. Another collection, but still from Panini brand. And this one is different like this. No, it's the same, no? This one is the same. Ah, the same. This one is different, yeah. Ah, vale. One or different? The favorite in this Mundial, Spain. Argentina is so... Argentina, poco. Argentina, poquito mejor. And Portugal, Cristiano. Sí, Cristiano, chavales, yo confío en vosotros. También sé que muchos conocéis a Cristiano y de que vais con él este Mundial. Yes, look this. Sí, this is my channel, look. In Spain. Okay, may I take picture? Okay, so I can remember it, it's fine, sir. 2.9 million? Yes, three million. So basically I am famous, I am with someone who's famous right now. Locura, amigos, locura. En un momento han pasado muchísimas cosas aquí. Yeah, okay. We have our stores on all the malls, all the countries. Oh, yes, sir. Can I, okay, can I see this? And this price? That one, 89. 89. Yes, sir. De aquí, 9. You want 2? Okay, so it will be 4. Son 4 euros y pico el paquetillo, eh. Ah, o sea, aquí valen 4 euros el paquete. 20. Reales. It's very expensive. In Spain is 10. So, you know, now it's the World Cup and you know, yes. O sea, vale más aquí en Qatar que en España. Oh, el precio está un poquito hinchado. Ok, thank you. Ah, sí. Yes. A ver. Wow. Very good PC, o sea, es un PC bastante potente. Tiene, bueno, aquí estará en árabe. Bueno, amigos, la verdad es que esta tienda nos han tratado súper bien. O sea, mirad todo lo que tienen aquí de Qatar. Tiene hasta cargadores, hasta cosas oficiales, botellas. Hay aquí, mini copitas del mundo. Incluso igual una copa del mundo me la puedo hasta llevar, ¿eh? Oh, this is Spain. It's me. A ver, esto, amigos. Dios, por 100% esto me tengo que comprar. De Bélgica. Me gusta porque me ofrecen cada vez de todo. Pero esto, amigos, 100% me lo voy a comprar, ¿eh? A ver. ¡Uy! De tanto enseñarme cosas casi rompe la tienda. Bueno, voy a comprarme esto, amigos. I want to buy this. Freeman Thomas, you're earning. Yes, I make a promotion of all the store for you. Amigos, pues la verdad, esta tienda, la mejor, se la han sacado. Nos han vendido literalmente de todos los nuevos cromos del Mundial realizados y creados aquí en la ciudad de Qatar. Muy bomba, se la han sacado. Y ahora haremos un poquito el pack opening, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos comprado. Porque vamos, hemos comprado de todo, no. Es que hemos comprado toda la tienda casi. Vamos a abrir el sobre, a ver qué toca. Ojito, son la de las cartas, ¿eh? En teoría debería estar al final. Ah, no, no. Nada más empezar. ¿Quién son los buenos? Sí, creo que sí, el primero. A ver. Ahora, este no. La siguiente carta, esta de aquí. Defender. Ojito, ¿cuál es? Legend. Un japonés. Bueno, está mal, ¿vale? Algas tenemos. Holandés, ¿vale? Chill, tiene pinta guay. México, bomba, tiene pinta de que es bomba. A ver qué más hay. Bueno, Arabia Saudí. Buah, este sobre, a ver si se ayuda, ¿eh? Nada por aquí. Tomina. De Escocia. Crowley. Vale, por favor, el último. Y David. Menuda basura de sobre. Amigos, bastante locura, ¿eh? Pillamos ya, amigos, nuestro Uber y vamos para casa. ¡Por fin! ¡Qué locura, chaval! La verdad que después de este día nos vemos en otra. Vamos, adiós, estadio. Ya veremos un día a verte.
Correcto. Por dentro. Dale, bro. Llévanos a casa. Ya estamos, amigos, por aquí por el hotel. Aquí tengo delante mío los álbums oficiales de la tienda de Qatar. Mirad la locura. O sea, mirad, gente, cómo son los álbums. Incluso mirad cómo son los cromos. O sea, son totalmente diferentes. De hecho, voy a arrancar estos de aquí. Ah, que tiene. Hay más debajo. Hay aquí 4 cromos más. Mirad, gente, lo diferentes que son comparados como son en España. O sea, mirad, chicos, la diferencia entre los cromos de Qatar de aquí, ¿vale? Como son. Y los cromos de cómo son en España. Son azules por detrás. Estos son rojos. Estos naranjas y estos azules. Creo, amigos, que en Sudamérica, de hecho, los cromos son también así, ¿vale? Como son aquí. Esto para mí es súper, súper exclusivo. Pero al ser los cromos oficiales de la ciudad de Qatar, en el vídeo, chicos, he comprado solamente 4. Pero después me he arrepentido y he comprado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 álbumes oficiales comprados en la ciudad de Qatar para vosotros. Y, gente, de hecho, los álbums vienen con sus sobres de cromos incluidos. De hecho, gente, es muy, muy fácil participar en este sorteo. Solamente, amigos, con que os suscribáis a este canal, ¿vale? Y que dejéis un buen like en este vídeo y comentéis por qué queréis ganar este álbum, ¿vale? Y con qué selección vais en este mundial. Ya vais a poder participar, chicos, en el sorteo de los álbumes. Os recuerdo, amigos, que también es muy importante, gente, seguirme por TikTok y por Instagram para poder ganar los álbumes y ganar el sorteo. Así que, gente, nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo por aquí, por Qatar. Y la verdad, gente, que mañana empezaremos abriendo los cromos y a ver si me toca el cromo de Messi o de Cristiano. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Adiós!